Gracias a Dios por los traductores. Amén. Revelation. Chapter 3. Verses 1 through 6. Versículos 1 al 6. You're going to be sitting for a while. Por favor, manténganse. No, no, ustedes van a estar sentados por un rato, así que si se ponen de pie, le va a hacer bien. La articulación, el calpín, levanta los pies. You know, it's good for the circulation, for the arthritis, stretch your legs, kick them out. Cuando estaba en el avión, fueron 13 horas en el avión. When I was on that plane, it was 13 hours of a plane ride. Y estábamos en la cola. And we were in the line. Y yo tuve que... Sí. Oh, and the tail. The tail. I was in the city of the tail of the plane. Me tuve que levantar varias veces. And I had to get up several times. Y tuve que hacer ejercicio. And even do some exercises. Porque la verdad que tenía dolores en el cuerpo. Because I was achy all over. Como no estábamos viajando en primera clase. Because of course we were not traveling. Estábamos viajando en tercera clase. First class. We were traveling third class. No hay una cuarta clase. There's no fourth class. Entonces, las piernas mías por alguna razón. And my legs. No. They're very long, and I don't fit well in those seats. Sí, estaba, tenía que abrir las piernas. So I had to stretch out those legs. Y entonces, no te lo voy a explicar, hermano. I'm not going to explain it to you, but it was very uncomfortable. Tuve que hacer ejercicio, tuve que moverme. I had to move. Tuve que caminar. I had to stretch. I had to walk. Y gracias a Dios pudimos hacer el viaje. Así que le digo eso para que se tiene que hacer así de vez en cuando. A mí no me molesta. I'm telling you that if sometimes in the middle of the sermon you have to do that, it doesn't bother me. Siempre cuando no patee a un hermano. As long as you're not kicking another brother or sister. Revelation 3, verse 1 to 6. Apocalipsis 3, 1 al 6. And unto the angel of the church of Sardis write, this thing saith he that he that has the seven spirits of God. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. I know thy works. Yo conozco tus obras. That thou hast a name, that thou livest and art dead. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Be watchful and strengthen the things which remain. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. They are ready to die. Para morir. Let us read that again. Vamos a leer eso otra vez. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. For I have not found thy works perfect before God. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Remember therefore how thou hast received and heard. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. And hold fast and repent. Y guárdalo y arrepiente. If therefore thou shalt not watch, pues si no velas, I would come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I would come upon thee. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. You people, this these and all this means you. Okay, you. Ustedes jóvenes, aquí dice vosotros, eso significa ustedes. And this thou means also you. Okay, you have a few names even in Sardis which have not defiled their garments. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. And they shall walk with me in white. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. For they are worthy. Porque son dignas. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. And I will not blot out his name out of the book of life. Y no borraré su nombre del libro de la vida. But I will confess his name before my Father. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. And before his angels. Y delante de sus ángeles. He that hath an ear. El que tiene oído. I hope you have one. Espero que tenga oído. Let him hear what the Spirit said unto the church. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Father, in Jesus' name, no trusting whatever in any ability that we may have, we come before your presence in the most humble way that we know, by admitting and confessing before this precious congregation the need that we have of you this morning. Anoint my lips, help me to make it short. Help me, oh God, not to go beyond the line that you have drawn, and I trust that the Spirit of God will deal with that portion of the audience that needs to be saved, and those that are saved will take this message as a message that comes not from me, but comes from you. If not, Lord, it would have been better to stay at home.
So we thank you this morning for strength. Thank you for food and raiment. Thank you for strength. Thank you for a car to move back and forth. Thank you, oh God, for so many blessings and so many things that you give to us. In a certain way, we are kind of spoiled. But now, oh God, please forgive our spoiledness. Forget, oh God, please. We ask in Jesus' name, pass over the fact that we have so much and we give you so little thanks. And we appreciate sometimes so many things in such a sloppy, oh God, irresponsible manner. But we want to express our gratitude to you this morning. Yes, you are worthy, because everything that I have, I owe it to you. Amen, God. Amen. I have nothing of my own. I have not built nothing of my own. Any strength that I may have, any health that I enjoy, every good thing that is in my life, I owe it to you, oh God. And I give you the praise and the glory for that. Thank you for this congregation. Thank you for Brother David, for what you're doing through him. And as we hear this morning, speak to us, deal with us, touch us where we need to be touched. In Jesus' name, amen. You may be seated. Greetings, somebody. Praise the Lord. Dígale a alguien, gloria a Dios. Gloria a Dios. My wife asked me this morning, what are you going to preach on? En esta mañana mi esposa me preguntó, ¿de qué vas a predicar? It's something that she never did before, but it seems like now she does once in a while. Y antes ella no lo hacía, pero de vez en cuando ahora lo hace. I say, I have so many different subjects. Yo le dije, tengo tantos temas. Take your pick. Escoge tú. And I could preach on the apparently healthy church. Pudiera predicar en la aparentemente saludable iglesia. I could preach on the dying church. Pudiera predicar en iglesia que se está muriendo. La iglesia moribunda. I could preach on different things. Pudiera predicar sobre diferentes temas. And sitting here, the Lord said, preach on this. Y sentado ahí, el Señor me dijo, predica sobre esto. Amen. And this is what I'm going to talk to you about. Y es de esto de lo que les voy a hablar en esta mañana. When things seem so right. Cuando las cosas parecen tan bien. When things seem so right. Cuando las cosas parecen tan bien. You have a name that lives. Usted tienes un nombre que vives. Tienes un nombre que vives. But you are dead. Pero estás muerto. You seem that you are alive, but you are really dying. Pareces estar vivo, pero estás muerto. When things seem so right. Cuando las cosas parecen estar tan bien. Sometimes people come and they say, you look so well, you look so good. A veces la gente viene a uno y le dicen, ay, pero tú luces tan bien. Sometimes apples look very nice. A veces las manzanas lucen muy lindas, pero cuando una la muerde tiene un gusano. And, o una guayaba. We realize that not everything that shines is gold. Y nos damos cuenta que no todo lo que brilla es oro. That's an old saying. Es un dicho muy antiguo en inglés. Sometimes it becomes a cliché. Es un dicho también en español, creo, pero en inglés es no todo lo que brilla es oro. But Sardis. Pero Sardis was a church that seemed so alive. Fue una iglesia que parecía estar tan viva. But she was dying. Pero se estaba muriendo. She was actually dying. En sí se estaba muriendo. Things that seem so right. Las cosas que parecen tan bien. Sardis was the capital of Lydia. Sardis era la capital de Lydia. In Asia Minor. En Asia Menor. It was the fifth church. Era la quinta iglesia. Of the book of Revelation. Del libro de Apocalipsis. And Sardis received a letter. Y Sardis había recibido una carta. A letter from Jesus. Una carta de Jesús. I wonder what you would do if you go to your mailbox. Me gustaría saber qué haría usted si usted fuera su buzón. And you find a letter sent to you. Y se encuentra con una carta que le han mandado. And it says, from Jesus Christ. Y dice la esquina de Jesucristo. Your reaction would be probably just like mine. Posiblemente su reacción fuera igual que la mía. This is a prank. Esto tiene que ser una trampa. Un chiste, un truco. Somebody is playing with me. Alguien está jugando conmigo. But we una need, broma. We need to realize that we are not dealing with a prank. Pero no estamos, tenemos que dar cuenta que no estamos tratando con una broma. Actually, God
send a letter to this church. En sí Dios le había mandado una carta a esa iglesia. What a privilege. Qué privilegio. If I knew for sure, si yo supiera por seguro, that letter that envelope that I'm holding in my hand, que esa carta, ese sobre que tengo en mi mano, was from Jesus, era de Jesús, fuera de Jesús, I would be trembling. Yo estuviera temblando. Because I don't know what I'm going to read. Porque no sé lo que me voy a encontrar adentro. Less than that makes me uneasy. Y más que eso me hace sentir un poco. Cosas menos importantes que esas me ponen un poquito preocupante a mí, especialmente cuando yo leo arriba, you know, from the Justice Department. Especially if I read in the left corner from the Justice Department, the Treasury, the IRS. Or IRS. Yeah, the Department of Revenue. Even though I feel that everything is okay, y aunque yo me sienta que todo esté bien, it makes me feel uneasy because me hace make sentir mistakes. Intranquilo porque las personas cometemos errores. So if I know that the letter belongs to Jesus and he's sending this letter to me, I think that would be a little bit nervous. Así que yo sé, si yo recibiera un sobre que está marcado que viene de Jesucristo, yo estuviera un poco nervioso. Usted no está. And I know that I already said it 2 times, but I'm going to say it a 3rd time. Yo sé que ya lo dije 2 veces, pero lo voy a decir por tercera vez. Just think for a few minutes. Piense unos minutos. Just give me 30 seconds. Solo debe 30 segundos. 30 seconds. 30 segundos. Think for a minute. Piense por un momento. If you knew for a fact, si usted supiera por hecho, that envelope, de que ese sobre, with that letter, con esa carta, was sent to you, mandada a usted, please just think. Por favor, piense. You knew that it was from Jesus Christ. Y usted supiera que eso viene de Jesús. What do you think you would feel? ¿Qué cree usted que usted sentiría? What does he have to say to you? ¿Qué tiene que decirme a mí? ¿Qué me va a decir? You would be looking. Everybody's receiving letters, so this is just me. Usted pensaría, bueno, los demás están recibiendo cartas también, o soy yo solamente. So keep that in mind. Así que mantenga eso en su mente. Sardis was a very rich city. Sardis fue una ciudad muy rica. In fact, Sardis was the first city. Es más, Sardis fue la primera ciudad known in that time. Conocida en esos tiempos, where for the first time in history, donde por la primera vez en la historia, coins were stamped, las monedas fueron engravadas o estampadas, with the value of the coin, con el valor de lo que era la moneda. Never before something like that had been done. Acuñadas con el valor. Antes de eso, las monedas no tenían el cuño de cuánto valía la moneda. Sardis was so rich. Sardis era tan rica that people that came from Sardis, que las personas que venían de Sardis, were known for their luxury and for the lifestyle that they lived. Eran conocidas por su estilo de vida, por el lujo que tenían. And when somebody that was not from Sardis was prosperous, y cuando alguien que quien prosperaba no era de Sardis, they would say, ellos decían, you look like you came from Sardis. Tú pareces como que si vienes de Sardis. It was very interesting to read this. Es interesante leer eso en los libros históricos. One of the things that brought a lot of money to Sardis. Y una de las cosas que traía mucha prosperidad y dinero a esta ciudad. Is the fact that they specialized in dyeing clothes. Era el hecho de que ellos se especializaban en teñir ropas. They dyed clothes in such a way that no other. Teñían las telas en una forma que ninguna otra ciudad lo podía hacer. So, when you read in the scriptures, así que cuando usted lee en las escrituras, and it says that some of you still have your garments in white, y dice que todavía algunos de ustedes andan con sus vestiduras blancas, what he's actually telling them in their minds, they know this, lo que él está diciendo a ellos y en sus mentes ellos saben esto. Your clothes is for real. Tus vestiduras son reales, son de verdad. Your clothes is not dyed. Sus ropas no están teñidas. Nobody painted your clothes. Nadie pintó
tus vestiduras. So everything that Jesus is saying here, así que todo lo que Jesús está diciendo has aquí, a spiritual value and a spiritual lesson. Tiene un valor espiritual y una lección espiritual. As we enter into this portion of scripture, al entrar en esta porción de la escritura, I will try my utmost, trataré lo mejor, not to hold you 1 hour more than I have to. De no aguantar usted una hora más de lo que tengo que hacer. I want to hold you here. No quiero aguantarlos aquí. The only one that will have an interest in holding you here will be the Spirit of God. El único que, la única persona que tiene un interés en mantenerlos aquí a ustedes es el Espíritu so, de Dios. Let me go to straight to the point. Así que déjeme llegar al grano. Number one. Número uno. The first thing that we know about this, lo primero que conocemos acerca de that stands out, algo que sobresale, without going into an introduction which we could give you, sin entrar en una gran introducción que pudiéramos darle, is that Jesus Christ tells this church, es que Jesucristo le dice a esta iglesia, this congregation, esta congregación, that they had a name that proclaimed life, que ellos tenían un nombre que proclamaba estar viva, but she, la vida. But she was dead. Pero en sí estaba muerta. You have a name tienes that liveth. Un nombre que vive. But you are dead. Pero estás muerta. When things seem so right. Cuando las cosas parecen tan bien. Now, they were not really dead. Ahora, dead. Literalmente no estaban muertos de verdad. See, apostasy has pushed us into saying a bunch of stuff that should not be said. La apostasía a veces nos ha empujado en el pasado a decir cosas que en sí no son actuales o precisas. And I have said this before, so I'm going to throw it in anyway. Y yo le he dicho antes y lo voy a volver a decir. I have been in places where people have said, you know, this congregation is pretty dead. Not as dead as that one, but this one is really dead. Yo he estado en congregaciones donde las personas han dicho, bueno, esta congregación para ella está un poco muerta. No está tan muerta como la otra, porque ellos sí, debe estar que están bien muertos. How much dead can you be when you're dead? Bueno, ¿cuán muerto usted puede estar cuando usted está muerto? You're dead, you're dead. Usted está muerto, usted está muerto. God says to the church, now you have a name that says you're alive, but you're really dead. Y Dios le dice a esta iglesia, tiene un nombre que es de vida, pero en sí está muerto. What he was saying is, apparently, lo que él quiere decir aquí es, aparentemente, you are alive. Estás viva. People see you and they think that you are alive. Las personas te ven y piensan que estás vivo. They look over you. Mira, te miran sobre ti, right. Te observan. And you seem so right. Y parecen que están tan bien. But actually, you are dead. Cuando en sí estás muerta. Because I know you. Porque yo te conozco a ti. I know you. Yo te conozco a ti. Because of your work. Por causa de tus obras. You seem right, but you are not right. Parece que estás bien, pero no estás bien. In today's world, en el mundo de hoy, this can be applied to particularly people who are in business and they are prosperous. Esto se puede aplicar a personas que en particular están en negocios, que están prosperando. They seem so right. Parece que todo está tan bien con ellos. And the following day you hear they're bankrupt and, después, they committed suicide. El siguiente día usted puede oír que esa persona tuvo que declarar bancarrota y cometió el suicidio. Yet a few days before, aún así, unos días anteriores a eso, they were surrounded by all kinds estaban of people. Rodeadas por todo tipo de personas. If you excuse me by saying this, brown nose in them. Y si usted me excusa guataqueándolos. And they had a lot of people hanging on their tail. Y muchas personas como siguiéndole atrás. And then 2 days later they blow their brains out. Y 2 días después se meten un tiro. They seem so right. Parecían estar tan bien. They seem so prosperous. Parecían estar personas tan prósperas. How are you feeling? I'm feeling great. ¿Cómo te sientes? Oh, yo de lo más how bien. How are business? ¿Cómo? Oh, I have more business than ever. ¿Cómo están los negocios? Oh, mejor que nunca. It seems so right, so nice. Everything seems so okay, so just perfect. Parece todo tan bien, tan perfecto, tan todo excelente. But God says, I know you. Pero Dios dice, yo te conozco. I know you like nobody knows you. Te conozco a ti como nadie más you te conoce. You can fool your wife, you can fool your husband. Puedes engañar a tu esposo, you tu can esposa, fool everybody around in your a family. A todos los demás que están a su alrededor. But deep down, I know you. Pero
a ti. You seem right when you are not. Pareces estar bien, pero no lo estás. Pero no lo estás. You look alive, but you are dead. Pareces estar vivo, pero no lo estás. Now Jesus knew this. Ahora Jesús sabía esto. Because of their works. Por causa de sus obras. The works of the heart. Las obras de su corazón. You know that the heart works. ¿Conoce usted que su corazón obra? Could I ask you a personal question this morning? ¿Pudiera hacer una pregunta personal? Between you and me, nobody entre else usted y yo y nadie más se va a enterar. It's just you and me. Solamente usted y yo, a nadie. In what kind of things has your heart been involved lately? ¿En qué ha estado últimamente su corazón involucrado? Works speaks about movement. Las obras nos hablan de movimiento. Occupation. De acción, de ocupación. Labor. De labor, de trabajo. You are occupied. Usted está ocupado en algo. In what your heart has been occupied, let us just be frank with each other this morning. Y vamos a ser francos unos con los otros en esta mañana. ¿En qué ha estado su corazón involucrado últimamente? Let us not go 5 years ago or 10 years ago. No vamos a ir atrás 5 años ni 10 años. Let us go only a year ago. Solamente vamos a ir atrás un año. In the year that has passed. En este año que recién ha pasado. What has your heart been occupied in? ¿En qué ha estado involucrado su corazón? Amen. What is your heart being occupied in? ¿En qué ha estado involucrado su corazón? I want you to think about this. I'm going to give it to you just like God gave it to me. Yo quiero que usted piense en esto. Se lo voy a dar tal como Dios me lo dio a mí. It's not your hands. Sí, you don't have to come down. It's not your hands. No son your heart. No estoy hablando de sus manos. Estoy hablando de su corazón. You know that your heart labors. ¿Sabe usted que su corazón trabaja? Your heart works. Su corazón labora, trabaja, obra. And sometimes we don't realize. Y a veces no nos damos cuenta. That we are laboring inside of us. De que dentro de nosotros estamos trabajando. For different things in life. Por diferentes cosas en la vida. Very few people tell you. Muy pocas personas le dicen. That they care about money. Que a ellos sí le importa el dinero. The people that tell you that they don't care about money, they're a bunch of hypocrites and liars. That's true. Las personas que le dicen a usted, oh, a mí no me importa el dinero, son un hipócrita y un mentiroso. Yes, you care about money. Sí, a usted sí le importa. Because of money, you miss services. Porque por causa del dinero usted falta cultos. Because of money, por causa del dinero, you don't give to God what belongs to God. Usted no le da a Dios lo que le pertenece a Dios. Because you think that if you keep, you're going to have. Porque usted cree que si usted aguanta y retiene, usted va a tener más. When you haven't learned the lesson that the more you give, more you will. Cuando lo que pasa es que usted no aprende la lección de que mientras más usted da, más usted va a recibir. You want to have? ¿Usted quiere tener? You want to have? ¿Quiere tener? Sonríe, por favor. You want to have? ¿Quieres más? Give. ¿Quieres tener? Da. The more you give, mientras más usted da, the more God gives to you. Más Dios le da a usted. The more you retain, mientras más usted aguanta, because you are afraid that if you give it, you're not going to have it for that time when it comes. Porque usted cree que si usted no da, que si usted da y no aguanta un poco, entonces usted no va a tener para ese tiempo cuando le haga falta. I know people. Yo conozco a personas that practically have a leg in the casket already. Que prácticamente ya tiene su pierna dentro de la tabla. All that they need is just a little push. Ya lo tienen dentro de la tabla solamente. And they'll fall in the hole. Solamente necesita un empujoncito y se caen dentro del hueco. And they have money. Y tienen dinero. And if you ask them. Y si usted le hace la pregunta. Why don't you do this? ¿Por qué no hace esto? Why don't you have a better life? ¿Por qué no tienes mejor calidad de vida? ¿Por qué no disfrutas de tu dinero? I'm saving it for when the heart no, pine comes. No, lo estoy guardando por si las moscas. For when the heart pine comes. Okay, cuando el tiempo duro venga. What heart can it be? Pero ¿cuán más duro va a ser? Your heart is sick. You hardly walk. Ya casi no puede ni caminar. Your mind is almost gone. Ya casi tiene la mente. And you are saving it for when the hard time. Y lo está guardando cuando venga el tiempo duro. So yes, our heart works. Así que sí, nuestro corazón sí trabaja. Because of money. Por causa del dinero. Because of money, I
say it again because I think I need to say it again. Y lo repito porque creo que es necesario repetirlo. We miss services. Nosotros faltamos cultos. Because we are taking care of what? Porque estamos cuidando qué? But people say it's my job. No, it's money. La gente dice no era mi trabajo. No, no, no. El punto es que al final es el dinero. Amen. 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 At the heart of his money. El corazón de todo es el dinero. Because you have not learned the lesson. Porque usted no ha aprendido la lección. That God will take care. De que Dios se va a encargar. Of our needs. De nuestras necesidades. When we put him first. Cuando lo ponemos a él en primer lugar. You already having a trouble saying amen to this, so I'm ready for you. But yeah. I really hear it this morning before we go home, because this is a point that really concerns me. Y yo sé que algunos de ustedes están teniendo un poco de problema con esto y van a tener más problemas cuando yo siga. Y yo, pero yo lo voy a apretar en esta mañana porque esto es lo que tengo para darle a ustedes right. en esta mañana. Now, what has your heart been working on? ¿En qué ha estado trabajando su corazón? Now, our faith. Ahora nuestra fe. Is revealed. Es revelada. By our works. Por nuestras obras. I was going to take you to James. Los iba a llevar al libro de Santiago. But you seem to look so tired already this Pero morning. Pero ustedes no están cansados esta mañana. That I don't think that you can make it to James. Que yo no creo que pueden llegar hasta Santiago. So I will go to James instead of taking Así you que to James. Yo voy a ir a Santiago por ustedes. All right, and I'm going to tell you what James says. Lo que Santiago dice. Okay, James says. Santiago dice. Show me your faith. Yes. Enséñame, muéstrame tu fe. And I will show you. Yo te voy a enseñar. My works. Mis obras. Show me your faith without works. Enséñame tus obras sin fe. O Because tu fe sin obras. Faith without works. Porque is la dead. Fe sin obras está muerta. And he said, I will show you my faith. Y él dice, yo te voy a mostrar mi fe. By my works. A través de mis obras. For man, oh wow. For man. Porque el hombre, wow. Is not justified. No es justificado. Only by faith. Solo por la fe. Amen. 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 But by works. Pero también por obras. That's part of scripture. Esa es parte de la escritura. So if you say I have faith. Así que si usted dice, bueno, yo tengo fe. But really you don't have any works. Pero si usted no tiene obras. Your faith. Su fe. Is dead. Está muerta. The only way that we can see faith is through works. La única forma que podemos ver la fe es a veces a través de sus obras. Through works we see faith. A través de las obras es como nosotros. No works, no faith. No hay obras. Do you hear what I said? ¿Me escucharon? Without works there's no faith. Sin obras no hay fe. Amen. That's why people can say and say and say. Es por eso que las personas pueden decir y decir y decir. But all they say is dead. Pero lo único, pero todo lo que están diciendo está muerto. All right, so you want to check me out? You can go to James 2:14, 18, and 24. Y si usted quiere chequear eso, puede ir a Santiago. But please don't check it out now. You write it down. 18 y después lo puede escribir o después le doy la cita. All right, now this is the point that I want to talk to you about. Bueno, este es el punto que yo quiero hablarles en esta mañana. God. He's so concerned. Dios está tan preocupado, pero no es una palabra. Interesado. Interesado. I thank God that God loves me. Yo estoy agradecido a Dios que Dios me ama a mí. Amen. I haven't figured it out yet, but He does. No lo entiendo todavía, pero Él me ama. Amén. Amen. And God says. Y Dios dice. See, here's where my trouble comes. Te ve aquí donde está el problema. My trouble comes here. El problema mío entra aquí. God says you're dead. Dios dice, estás muerto. But then he says something. Pero entonces él dice algo. Strengthen. Fortalece. Well, how a person that is dead can strengthen anything? Bueno, ¿cómo una persona que está muerta puede fortalecer? Alguna cosa. Alguna cosa. He says, strengthen the things. Dice, afirma. That remain. Afirma las otras cosas que quedan, están que o que quedan. Because they're gonna die too. Para morir. Porque esas van a morir también.
In other words, en otras palabras, you are in bad shape. Estás en malas condiciones. But you still have hope. Pero todavía tienes esperanza. Amen. You still have a few things. Todavía tienes unas cositas. That you can strengthen. Que puedes afirmar. And if you do, y si las afirmas, you can get out. Puedes salir. Amen. So strengthen them. Así que afírmalas. Before they die too. Antes que esas también mueran. Because they're about to die. Porque están al morir. You got it now? ¿Ya lo agarraron? Strengthen the things that are about to die. Afirma aquello que queda para morir. What you still have. Lo que todavía tienes. Lo poquito que tienes. Strengthen. Afírmalo, fortalécelo. Okay, now can I talk to you? Ahora les puedo hablar a ustedes. You might have a little bit of tenderness yet left. Puede ser que te quede un poquito de ternura. Yes. Strengthen it. Afírmalo. You have still a little bit of faith. Todavía tiene un poquito de fe. That this might be the truth. Que este puede ser la verdad. Okay, strengthen that. Entonces fortalece eso. Maybe you have fallen. Puede ser que hayas caído. And you are almost dead. Y estás casi muerto. But you still have it. We still can talk to you. Pero todavía te podemos hablar. See, I have learned through my pastor. Usted ve que a través de mi pastorado yo he aprendido. People can get in shape, in such a shape. Que las personas pueden llegar a tal condición. That is really sad. De que es triste. Yes. But I still can talk to them. Pero todavía, aún así, les puedo hablar. I don't know if you follow me. Amen. They can still be talked to. Todavía se le puede hablar a la persona. They are not shutting me out. No están completamente apagando. They have not gotten to the place where they say, I don't want to hear you. No han llegado al punto todavía donde me han dicho, no te quiero oír más. There's still a little hope. Todavía queda una esperanza. That I can talk to you. Un poco de esperanza. Maybe if que I puedo hablar. Maybe if I talk to you one more time. A lo mejor si te hablo una vez más. Maybe if I make an extra effort. A lo mejor si hago un esfuerzo más. To show you that I care. Para mostrarte que a mí tú me importas a mí. Maybe if I pay you a little bit more attention. A lo mejor si te pongo un poco más de atención. Maybe you will wake up. A lo mejor te vas a despertar. Because still, you have a little bit of tenderness. Porque todavía te queda un poquito de ternura. Sometimes your heart quivers a little bit. A veces tu corazón tiembla. Still, a song is sung or the choir sings. Y a lo mejor se canta un canto o el coro canta. The pastor may preach a message. O el pastor predique algo. And all of a sudden you feel a little something, not much, but de pronto usted siente algo pequeñito, no mucho, pero algo que se mueve. Not enough to say amen. No suficiente para decir amén. Because we can get to the place where we definitely quit saying amen. Porque podemos llegar al punto donde ya paramos ni de decir amén. We don't say amen to nothing. No le decimos amén a nada. No, don't look down now. No mire para abajo, mire para arriba. Amen. We started by not saying amen to some things. Comenzamos en no decir amén a algunas cosas. As time progressed. Mientras que el tiempo progresa. Progresó. And we did not strengthen what we had. Y no afirmamos lo que teníamos que afirmar. Our amens become less. Nuestros amenes comenzaron a disminuir. A menguar. To be less. Menos y menos. We used to get up and lift up our hands. Antes nos levantábamos y alzábamos las manos. We don't get up anymore. Y definitivamente no nos levantamos. I'm going to preach now. Ahora voy a predicar. Definitely we don't get up anymore. Ya no nos levantamos más. Yeah. And maybe. Y a lo mejor. We raise our hand. Alzamos la mano. One day. Un día. We don't raise it no more. Ya no la levantamos más. Gone. Idos. No more hand raising. Ya no voy a levantar la mano. That's right. We quit. Ya me rendí. No. We can actually quit Jesus. No rendimos a Jesús. We just quit. Giving God what God wants from me. Pero paramos de buscar o desear. De darle a Dios lo que Dios quiere de mí. So I quit. Así que ya. Raising my hand. De levantar la mano. I quit testifying. Cesé de testificar. I used to testify maybe once a year. Posiblemente yo testificaba una vez al año. When I had an accident. Cuando tu mamá casi tuvo accidente. When God healed my child. O alguien le pasó. Dios sanó a mi hijo. But definitely. Pero definitivamente I quit testifying. Ya paré de testificar. I don't raise my hand, I don't say amen. No alzo mi mano, no digo amén. I just made it. Yo nada más que llegué. I'm here. Y estoy aquí, llegué aquí. And that's about it. Y ya.
In fact, most of the time that I'm here, I'm not here. Es más, la mayoría de las veces que estoy aquí, no, ni estoy aquí. Amen. Amen. I'm here, but I'm not. Estoy aquí, pero en sí no estoy aquí. Because I spend about 20 minutes going to the bathroom. Porque me paso como 20 minutos yendo al baño. Taking care of the children. Cuidando a los niños. That becomes another excuse. Esa otra excusa, mirando a los niños, cuidando a los niños. Talking to somebody over there in the room. Hablando de alguien ahí atrás, en el cuarto de atrás. So we lose about what 45% of what happens in the service. Perdemos como 45% de lo que ocurre en un culto. Okay, so we are not strengthening what we have. Así que no estamos afirmando, fortaleciendo lo poquito que tenemos. Right. So what's going to happen? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? This is what's going to happen. Esto es lo que va a suceder. And it's a matter of time. Y es solamente un punto de tiempo. ¿De cuánto tiempo? You are going to totally die. Usted totalmente se va a morir. And there will be nothing to strengthen anymore. Y no va a haber nada que afirmar ya. Are you following me now? ¿Estás siguiendo ahora? That God would speak to us in that way. Que Dios nos hable de esa manera. Is premium. Es algo de excelente. Es un privilegio. Es una primicia. Es una delicia. That God doesn't want me to die. Que Dios no quiere que yo muera. And how do I know this? ¿Y cómo sé yo eso? Because I remember. Porque yo me recuerdo. When I used to worship. Cuando yo adoraba. Amen. When I didn't stay at home. Cuando yo no me quedaba en la casa. When I came, even when I had a car. Right. Cuando yo venía, aunque yo tenía catarro. Now all that I have to do, I can go to church. Right. I yo, ahora, I nada más que, ay, no me siento bien, me voy a quedar en la casa. Amen. Our child has a little problem. We can come because nuestro niño tiene un pequeño problema. So the whole family had to stay home to, ay, no puedo venir. To blow the nose of the child. Ay, no puedo venir. Oh, let me say it, brother. No, no puedo venir. One to hold the hand. Let me say it. Uno para aguantar la nariz, otro para aguantar las piernas, otro para aguantar la cabeza para dar convulsiones. Amen. Sí, because there was a time. ¿Por qué? Hubo un tiempo. When we used to bring our children sick to church. Cuando nosotros traíamos niños enfermos a la iglesia. With fever. Culto, with fever. Con fiebre. You know why? ¿Sabe por qué? Because we have faith in God. Porque teníamos fe en Dios. Because we love God. Porque amábamos a Dios. But you lost that. Pero usted perdió eso. And now anything happens and you can't make it. Ahora cualquier cosita pasa y no puedes llegar al culto. We can even have feet washing, amen, and the Lord's Supper. Right. I can't make it. I'm sick. Podemos tener lavatorio de pie y Santa Cena y no puedo porque tengo catarro y no puedo meter los pies en el agua porque me voy a enfermar más todavía. I know your works. I know your works. Conozco tus obras. La iglesia de Dios. And I know that the devil's telling you right now, oh, he's saying that just for me. Of course I'm saying it for you. Because you know that I have preached a whole week. Que yo he predicado una semana entera. Coughing on the microphone. Tosiendo en un micrófono. With my lungs almost hanging out. Con mis pulmones gritando. And I preached for a whole week. Y yo prediqué así una semana. With fever. Con fiebre. With colds. Con catarro. With flu. Con flu. Amen. Why? ¿Por qué? Because I felt responsible before God. Porque yo me sentí responsable delante de Dios. Now I know that the time may come. I understand. Ahora yo sé que el tiempo llega y yo entiendo. And definitely, I'm getting older. And, y yo entiendo porque yo me estoy situations may come, envejeciendo y las situaciones pueden venir. But what I am after. Pero lo que yo de lo que yo estoy detrás is es when these things cuando estas cosas become a habit. Se convierten en hábitos. Some of you are having a hard time saying amen, and you're supposed to be church of God. Algunos de ustedes tienen un tiempo difícil. Are you church of God? Amen. Well, I am in a Baptist church.
Estoy en una iglesia bautista, estoy predicando a la iglesia de Dios. Yo sé que estoy predicando a la iglesia de Dios. Amen, amen. Amen. Mejor que lo haga ahora, hermana, porque usted se lo va a hacer. Better to praise him now. She said that let her soul praise the Lord. Cuando el juicio de Dios cae, cuando el juicio de Dios cae, gloria a ti, Señor. When the justice of God falls. Gracias por la carta. Thank you, Lord. Thank gracias you. Por el telegrama. Thank you for the telegram. Gracias, Señor, que me llamaste por teléfono. Thank you for the telegram. Thank you for talking to me. Thank you for telling amen, me. Amen, amen. Amen. Some of you young people. Algunos de jóvenes. I'm talking to all of you now. Ahora estoy hablando de ustedes esta mañana. Whatever you have. Lo que tienen, lo que tengan, you strengthen it. Asegúrense que lo afirmen, que lo fortalezcan. Because if you lose it. Porque si ustedes lo pierden. If you don't strengthen that that you have. Si tú no afirmas eso lo que tienes. It's going to drag you to places that you never thought. Eso te va a arrastrar a lugares donde tú nunca pensabas llegar. This morning I opened the newspaper. Esta mañana yo abrí el periódico. And I see that I said, well, what is this? Wait a minute. Yo leí esto y ¿qué es esto? Is this girl? Esta muchacha es la misma. What's the name of that girl? Montana. Hannah Montana. Disgusting. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Is this Miley that, Cyrus. Is that innocent girl in 2007? Esta es la misma muchachita que estaba en un show de Disney, que era una muchachita que lo decía muy inocente, que se llama Miley Cyrus y el show se llama Hannah Montana. That's in naked. Está casi en desnuda bailando. No, no casi. O desnuda. Estaba desnuda bailando. No morals. Disgusting. No, sin moral ni nada. Caution everywhere. Estaba maldiciendo malas palabras, hablando de la forma cochina. Another young girl from England wrote her a letter. Y otra jovencita de Inglaterra le escribió a ella una carta. Le dijo, tell her, you're gonna end up crazy. Y le dijo, tú vas a terminar loca. That you're going through right now is not lasting. Esa fase que tú estás pasando ahora. This is another crazy one. Y esta otra loca le dice a esta loca. Telling her. A ella. You're gonna go crazy. Te vas a volver loca. Because I have been crazy already. Porque yo también he estado loca. People change. La gente cambia. And you know when you change? ¿Sabe cuando te cambia? When you do not strengthen that sensibility that cuando you still no have, cuando no afirmas esa sensibilidad que todavía te queda, that you can be talked to, que puede ser una persona que se te puede hablar, that all that it takes, que lo único que toma, from the man of God, es que del siervo de Dios, is to put his hand, his hand on your shoulder, que ponga su mano sobre tu hombro, it doesn't take long, no toma mucho tiempo, and the things begin to come down, y te dice. Because you can feel the concern porque of God. Porque tú puedes sentir esa preocupación de Dios, ese interés de Dios. But now it takes about 2 hours. Pero ahora se demora 2 horas. To hit you with a hammer in the head. Para que el martillo de verdad te clave. So you finally say. Para que finalmente. Well, it's true. Es verdad. Es verdad. I haven't done. Es verdad. I haven't done that. No he hecho eso. No he hecho lo why? Otro. ¿Por qué? Because you're losing it. Porque lo estás perdiendo. ¿Sabe cuando Dios me habló acerca de esto a mí? When I got to Corinth, in cuando Greece. Yo llegué a Corinto, en Grecia. Listen. Here I come to Corinth. Aquí llegué a Corinto. Where the Apostle Paul was. Donde estuvo el apóstol Pablo. And our guide. Y nuestro padre. Nuestra guía. Era una muchacha de 32 años con un doctorado en arqueología. She was a 32-year-old guide woman that had a doctorate in archaeology. Experta en los viajes del apóstol Pablo. She was an expert in all the travels of Paul. And she told us, cuando ella nos dijo, this is the area where the apostle Paul disembarked. Aquí fue el área donde Pablo desembarcó. When he came off the shore. Donde él llegó a la orilla. And he walked about 14 miles. Y caminó como 14 millas. To come to this town. Para venir aquí a esta aldea. A man who didn't have any knowledge of who those people were. Un hombre que no tenía conocimiento de aquella gente. No interest whatsoever. Ningún interés ninguno. Just caring for souls. Solamente lo que le preocupaba a él era sus almas. And when she showed us. Y cuando ella nos mostró, nos enseñó. The marketplace.
el mercado aquel donde era donde where he met Ananias and Sapphira. No, I'm sorry. Aquila fue donde él conoció a Aquila y Priscila ahí en el mercado donde vendían. He said, can you smell the cooking? Dijo ahí acá, no pueden casi oler que están cocinando. The smell of the leather, los olores de la piel que ellos curaban, que vendían las telas. This is the marketplace. Este es el mercado. Right here, Paul. Aquí mismo, Pablo estuvo aquí. And you know what I did? ¿Sabe lo que hice yo? Sister Onyx and Brother Renecito were with us. Hermana Onyx y hermano Renecito estuvieron con nosotros. Let me touch some of these places. Who knows? Maybe he was here. Y yo dije, déjame tocar todas estas partes. Pues posiblemente él las tocó, él estuvo aquí. No, it's going to make me more spiritual. No, que me vaya a ser más espiritual. No, it was just a human thing. Era algo humano. A human thing. Algo humano. But that man of God. Pero ese hombre de Dios. Was here. Estuvo aquí. And he lived in this place. Y él vivió. For almost 2 years. Vivió en ese lugar por casi 2 años. Preaching, predicando, and teaching, y enseñando. To these people, the gospel. A esta gente el evangelio. Talking to them about Jesus. Hablándoles acerca de Jesús. About all the wonderful truth. Hablándoles de la verdad maravillosa. She said. Y ella dijo, Corinth was the biggest church. Corinto fue la iglesia, tuvo la iglesia mayor. Fue la iglesia mayor. Of all this region, de toda esta región, the biggest, la más grande, and the one with more problems, y la que tuvo más problemas. And Paul loved this church, y Pablo amó a esa iglesia, that wrote the 2 longest epistles, y por causa de eso le escribió las 2 epístolas más largas, the 2 longest letters, las 2 cartas más largas. Paul sent it to this church. Fue enviada por Pablo a Corinto, a esta iglesia. A church with problems. Una iglesia con problemas. But Paul loved those people. Pero Pablo amaba a esa gente. They didn't treat Paul right. Ellos no trataron bien a Pablo. I want you to know that. Quiero que sepan eso. They didn't treat him right. Ellos no lo trataron bien. They were not like the Philippians. Ellos no eran como los filipenses. And the people in Colossae. Y la gente en Colosa. But Paul loved them. Pero Pablo los amaba. And wrote it. Y les escribió about their issues, about acerca their problems, de los asuntos y problemas que estaban teniendo. Una y otra vez escribiendo. You know what happened to Corinth? ¿Sabe lo que le pasó a Corinto? Corinth did not strengthen. Corinto no afirmó lo que le quedaba. And today, y hoy, there's no church. No hay iglesia ahí. How sad. Yes, amen. I didn't see a single Christian church. Yo no vi ni una iglesia cristiana en toda la ciudad de Corinto. And this man of God, y este hombre de Dios, labored, trabajó arduamente, wrote 2 jewels, escribió 2 gemas of truth, de verdad, to these people, a esta gente. Talk to them about the resurrection. Les habló acerca de la resurrección. About the perfect love. Acerca del amor perfecto. About the gifts of the Spirit. Acerca de los frutos, los dones del Espíritu. About the hope that we have in heaven. Acerca de la esperanza que tenemos en el cielo. About redemption. Acerca de la redención. You name it, he mentioned it. Usted lo nombra, él lo hizo, lo dijo. He preached on it. Él lo predicó. And these people. Y esta gente. Did not hold on to the truth. No afirmaron, no retuvieron la verdad. And they died. Y murieron. Are you better than Corinth? ¿Y ustedes son mejores que Corinto? Do you think that you can treat this in a light way? ¿Usted cree que usted puede tratar esto de una forma ligera, liviana? And that somehow you y de que alguna forma eso va a llegar a ser y usted va a llegar. No, don't let the devil deceive you. No deje que el diablo le engañe. Amen. See, Corinth. ¿Usted ve Corinto? Did not strengthen. No fortaleció. No fortaleció what they had. Lo que ellos tenían. And you can see that in the second epistle. Usted lo puede ver en la epístola. When Paul says to them, cuando Pablo les dice a ellos, this is the third time that I come to you. Esta es la tercera vez. I don't know about the third time, but it's 3 times. Que vengo a ustedes con ellos. And he pleaded with them. Y él rogaba con ellos. Because he knew the danger. Porque él sabía, él conocía el peligro. And then I read on Sardis. Después veo en Sardis. The same picture. El mismo cuadro. Says you are dying. Le dice, ustedes están muriendo. But you still have a little hope. Pero todavía les queda una esperanza pequeña. Strengthen.
Afírmenlo. Fortalezcanlo. Fortalezcanlo. Do something about that. Haga algo al respecto. Because the time will come in which you will feel nothing. Porque el tiempo va a venir cuando ya no sientes nada. And believe me, I have seen people when they get to the place they don't feel nothing anymore. So true. Y créame que yo he visto cuando personas llegan al punto cuando ya no sienten nada acerca de la verdad. There's no a tear shed. No, no hay una lágrima derramada. Ya. There's no emotion anymore. Ya no hay emoción. It doesn't matter what the preaching is. Ya no nos importa lo que estén predicando. High, medium, que sea or low. De alta calidad, mediana. And I want you to know this. Y yo quiero I want you to know this. He's not going to tell you. Yo quiero que ustedes sepan eso. Él no se lo va a decir, pero yo se lo voy a decir. Pastors have their highs, their mediums, and their lows. Los pastores tienen sus altas, sus medianas y sus bajas. And sometimes the pastor comes with a high message, you know. Y a veces el pastor viene con un mensaje muy alto, muy alto. But not every Sunday he's going to give you the high message. Pero no todos los domingos le va a dar ese mismo tipo de mensaje. Sometimes he might come with a very low message. Puede ser que a veces vengan con un mensaje muy bajo. But that doesn't mean that God did not send it. Pero eso no significa que Dios no lo mandó. And I take you to have a spirit, an ear. Y toma o conlleva que usted tenga un oído. To know what the spirit. Para saber lo que el espíritu. Know what the pastor is saying. No lo que el pastor está diciendo, sino lo que el espíritu está diciéndole a usted. So you can get it. Para que usted lo pueda agarrar. It might be just a phrase. Puede ser solamente una frase. And that's all you need. Y es lo único que usted necesita. Y decir, Dios me habló. Amen. ¿Cuántas veces? You don't know how many times. No sabe. I can even tell you. ¿Cuántas veces ni se las puedo contar? But now I can tell you this thing. Pero ahora sí se las puedo decir. When I felt like a flop. Cuando yo me sentí como un fracaso. I preached my heart out. Prediqué con todo mi corazón. And I said, Lord, I'm so sorry. Y le dije, Señor, perdóname. Nothing. Nada, no me siento. I didn't feel nothing. No sentí nada. I think that they felt nothing. Y yo no creo que ellos tampoco. Hardly any nada. Reaction, just casi ninguna reacción de nadie. Todo el mundo mirándome así. Vacío. Can you imagine somebody sitting in the pew because we have to take this when we are preaching? Right. Imagínese usted y nosotros tenemos que soportar eso cuando estamos aquí predicando, ver la mirada de ustedes así, vacía. ¿Es verdad? I don't know how they can do it. Yo no sé cómo lo pueden hacer. And the only move that you see is if they're taking care of the children. That's right. Y el único movimiento que vemos a veces es el movimiento de usted atendiendo a su niño o su niña. And then the pastor sees that. See, the pastor has to deal with constant. Y el pastor tiene que ver todo eso. Usted ve lo que el pastor tiene que lidiar con todo eso. As I dealt with these things. Y mientras que yo lidiaba con todo eso. This usually happened on Sundays. Casi siempre esto me sucedía a mí los domingos. In one service. En un servicio. But then on Wednesday. Pero después el miércoles. Somebody, one of you. Uno de ustedes came to me, me venía and say, Pastor, a donde mí me decía, Pastor, lo que dijiste el domingo, it was what I needed era lo que yo necesitaba. Sí. Amen. Praise God. So whatever is in you, así que lo que le queda a usted, strengthen it. Afírmelo. Okay, I'm going to talk to you who are not saved now. Ahora, ustedes que no son salvos, le voy a hablar a ustedes. Some of you who are not saved. Algunos de ustedes que no son salvos. I don't know the condition of your heart. Yo no conozco Lenin, I'm going to talk to you right now. La condición de sus corazones. Lenin, te voy a hablar ahora. Yo no sé si Dios te está hablando, si te habla, no sé. Some of you two here. Algunos de ustedes por aquí atrás. I don't know. No sé. But if there's still a little bit of sensibility. Pero si les queda un poquito de sensibilidad. If you still have the knowledge that you need to get saved. Si todavía tienes el conocimiento y reconoces que para yo necesito ser salvo. The time is ticking. El reloj se está moviendo. And time is passing. Y el tiempo sigue andando y pasando. And what you have now, you may not have it 6 months from now. Y lo que tienes ahora, posiblemente en 6 meses ya no lo tengas. Amen. If that's happening, si eso está sucediendo, I'm going to give you an advice this morning. Le voy a dar un consejo. Get on your knees somewhere. Arrodíllese en alguna parte. Even if you have trouble believing. Aún si tienes problemas en creer. And say, God. Y decirle, Señor.
I don't know if I can get saved or not. I'm up to here in compromises and Dios, situations. No sé si puedo ser salvo o no, pero estoy hasta aquí en comprometerme y en involucrarme en enredo. If I get saved, si soy salvo, I don't think that I can make the adjustments. No creo que puedo hacer los ajustes que tengo que hacer. I may lose my income. Puede ser que pierda mi ingreso. I don't know how this can be done. No sé cómo voy a hacerlo. But if you made the world, pero si hiciste el mundo, in 6 days, en 6 días, definitely, definitivamente, you can fix my world. Tú puedes arreglar mi mundo. I agree with that. That. Amen. You can fix mine. Yes. Amen. You can fix mine. Tú puedes arreglar el mío. So, amen to that. Just talk to me. Así que háblame. Solo háblame. I'm going to do my utmost. Yo voy a hacer todo lo que pueda. To feed this that I have inside of me. Para alimentar y afirmar eso es lo que me queda. This tenderness that I have. Esta ternura que todavía me queda. I'm going to feed it. Voy a alimentarlo. Because I don't want to go. Porque no quiero ir al infierno. I don't want to be lost. No quiero perderme. And I don't know how you're going to do it. Y no sé cómo lo vas a hacer. But I will strengthen that little bit that I have of faith. Whatever it is, it might be a little, little faith. Puede ser que sea una cosita, una pulgadita de fe. But I remember the words of Jesus. Pero me recuerdo las palabras de Jesús. If your faith is si tú quieres fe como el grano de una mostaza. Faith is powerful. La fe es poderosa. Feed it. Aliméntelo. Strengthen it. Fortalezcalo. Saints of God. Santo de Dios. Don't allow yourself to lose. No deje que ustedes pierdan. Anything has given you. Cualquier cosa que Dios le ha dado a ustedes. Ayúdame, Señor. I want to close with these remarks. Voy a cerrar con estas palabras. Pray for me that I can make it real fast. Por favor, ore por mí para que lo hagan. Strengthen that which remains. Afirma aquello que queda. For they are going to die too. Que están para morir. Not only dead. No totalmente muerto. This shows that other things were in danger of dying too. Esto nos enseña que hubieron otras cosas que estaban en peligro para morir también. They were accepting concepts and opinions ellos that were going to finish them off. Aceptando opiniones y conceptos de otras personas que iban a acabar con yeah. ellos. There are people. Hay personas. And I will tell you this. Le voy a decir esto. I don't live with them. Yo no vivo con ellos. And I don't have to live with them. Y yo no tengo que vivir con ellos. But I know. Pero yo sé. There are people que hay personas that may be sitting in these pews que pueden estar sentados en estos bancos. And I'm going to tell you right now. Y le voy a decir ahora mismo esto. Right. Some of you. Algunos de ustedes. Are not planning on coming on Wednesday night this coming Wednesday. Ya no tienen planes de venir el miércoles que viene. In fact, you quit coming on Wednesday. Es más, ya ustedes no vienen los miércoles. That's right. It's not part of your thinking process. No es parte de su proceso mental. That Wednesday night. Los miércoles. Is a night where I need to go Amen. And pray. Como que es opcional. No es un día de que tengo que estar ahí para orar. Because if the Muslims. Porque si los musulmanes. So many times a day. Tantas veces durante el día. Ciertas horas. A scroll. Que. A blanket. A mat. Ellos llevan con ellos una alfombrita and throw themselves y ellos the ground. Abren esa alfombrita y se tiran al piso seven times. Y siete veces seven times. Siete veces yep. Right in the street and you are telling me, y usted me va a decir a that mí in your mind, que en su mente it does not register, no le registra that you que, need to be here, que usted necesita estar Amen. Aquí Amen. You are dying. Usted se está muriendo. In fact, you could be dead. Emma, usted ya puede estar muerto. Because it's not easy in your mind. You're not planning. Porque to do no está, on Wednesday no es parte de su plan. No es estar aquí el miércoles. Yes. Because you used to come. Porque antes usted venía. I have more responsibilities now. Es que ahora tengo más responsabilidades. God says, Dios my dice, things mis cosas are more important son más importantes than your things. Que tus yeah. cosas. And before something happens, y antes que algo suceda, that I might take from you, que yo te quite a ti, what I gave you, lo que yo te di, I'll give you an opportunity. That's right. Yo te di una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar la oportunidad. Amen. 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 Thank you, Lord. Yes. In some people's mind,
tithing. It's out of the question. I don't have time. I can't tithe. I don't have enough money. En algunas personas, en algunas, la mente de algunas personas no es el tiempo, sino es el dinero. No, no tengo el dinero. Yo no puedo desmar. I cannot afford my time. I don't have time during the day. I don't have no time to be tiempo. Alone with God. No tengo tiempo durante el día. No tengo tiempo para esto. No, I don't have time. No hay tiempo. I get up in the morning. Yo me despierto por la mañana. I get up at my work. Y agarro la palabra. Drink the coffee. Tomando mi café. You know, a glass of orange juice. Y un vaso de jugo. And I go to work. Y me voy al trabajo. No praying with God. No sin orar, God. Pasar tiempo con no Dios. No concept. Ningún concepto that you have been redeemed, que usted ha sido redimido, that you made a commitment to God, que usted today. Hizo un cometido, that you asked God to forgive you. Remember, usted debe decir a Dios que Dios le perdonara, ¿se acordó? Que usted le pidió a Dios perdón. You asked God save me. Usted le dijo a Dios sálvame. Change me. Cámbiame. And God did it work in you. Y Dios hizo una obra en usted. And now you're pulling all these types of excuses. Y ahora está sacando todo tipo de excusas. Because of this, que no puedo por but esto. I can because no of puedo that. When you always have time to go and eat yes. pizza, pero come si on. Tiempo de ir a comer pizza. You can always take time to go to a restaurant. Siempre puedes sacar tiempo para salir you a comer. Can always a un restaurante. Time for this, siempre puedes for sacar this, tiempo por esto, for that, por lo otro, for the other. Por aquello. Come on. Man. Who are you kidding? Aquí usted cree que está engañando. That's right. Amen. Thank God for the truth. You have put up too much time with your temper. Usted, Dios ha soportado demasiado tiempo. Usted ha soportado mucho su propio temperamento. Y lo ha excusado y le ha pasado la mano. Lo tolera en usted. Usted lo tolera. Y cree que eso es normal. And you put up with it. You think it's normal. Your moods and your issues. Amen. Three signs of apostasy. Tres señales de la apostasía. In the people of Israel. En el pueblo de Israel. I preached this through the years. Esto yo lo he predicado a través de los años. To you. Esto no es nada nuevo para usted, no debe ser nuevo. And I know if I ask some of the elders once over here, they're like, oh, I know that. Yo sé si le pregunto a alguno de ustedes que llevan muchos años, van a decir, sí, yo sé. Three signs of apostasy. Tres señales de apostasía. In the people of Israel. En el pueblo de Israel. Forsaking the house of God. Abandonando la casa de Dios. Right. Not totally. No totalmente. But forsaking no less. Pero abandonándola, no haciéndole caso. All right, not giving to God what belongs to God. No dándole a Dios lo que pertenece a Dios. And number three. Y número tres. Not paying attention to the prophets. No ponerle atención a los profetas. But God in His mercy, and I'm finished. Dios en su misericordia y quiero terminar, oren por mí. You still have hope. Usted todavía tiene esperanza. The strength of that will remain. Afirma aquello que queda. And then he says, you still have a few. Y dice, todavía tienes algunas. Algunos. In Sardis. Todavía quedan algunas personas en Sardis. That are walking. Que están caminando. In white raiment. Con vestiduras blancas. They refused to die. Ellos rehusaron morir. No, ellos rehusaron teñirse la ropa. Oh, to die the clothes. No aceptaron el teñido. They refused to die. Ellos rehusaron. Not to die, to change it. Ellos rehusaron el teñir sus vestiduras. I want them white. Las quiero blancas. I'm not going to dye my clothes no now. Voy a teñir mi ropa ahora. I'm not going to change now. Yo no voy a cambiar ahora. I'm not going to accept new concepts yo no now. Voy a aceptar conceptos nuevos ahora. Amen. Amen. Corinth did not strengthen what they had. Corinto no afirmó lo que tenía. But Paul loved them. Pero Pablo los amó. Jesus loved them. Jesús los amó. And I go back to the message of our pastor. Y regreso al mensaje de nuestro pastor. When the salt loses. Cuando it's el sal safe. Pierde su sabor. It's cuando good, la sal is good for nothing. Ya no sirve. But to be trodden underfoot. Lo único que sirve es para pisarla. You know what they did when the salt lost its savor and ¿sabe lo que hacían more? Cuando la sal ya perdía su sabor y no servía más? They took it to the roof of their houses. Lo llevaban a los techos de las casas. And they use it like asphalt. Y lo usaban como asfalto. That's why it says to trodden on. Por eso es que dice que servir solo sirve para pisarlo. To walk. Para caminar sobre él. And when that happens. Y cuando eso sucede. And you lose what you have. Usted pierde lo que tiene. All kinds of
creeping things are going to walk all over. Toda clase de tipo de cosas van a estar encaramándose y caminando sobre. All kinds of creeping things are going to crawl over. Todas cosas, casas, cosas extrañas, sacando sus antenas, van a estar caminando como insectos. En tu matrimonio. En tu matrimonio. Don't leave that out. That's right. In your marriage, all kinds of creepy stuff. Matrimonio, cosas escondidas. Come on, look at me. That's why coming to the altar and praying, and I'm sorry, and then going back 3 months at the same hall again, in the same hall again. Por eso es que venir al altar y venir a llorar, ay, perdóname, Señor, y después a los 3 meses, el mismo hueco otra vez, el mismo hueco. You have to die. Usted tiene que morir. Die. Muera. See this thing of, well, I don't know. I see other people. Usted, esto de que, bueno, yo veo otras personas. They're doing okay. Ellos también. But they don't know what you know. Pero ellos no saben lo que tú sabes. And when you know. Y lo que tú sabes. God makes you responsible. Dios te hace responsable por lo que tú sabes. And you become a bigger target. Y entonces te conviertes en una diana más grande todavía. Un marco más grande. Bigger target. Era un marco más grande. Because to whom much has been given, a quien se le ha dado mucho, much is going to be, mucho se le reclama, has been required, mucho se le requiere. How long have you been here? ¿Cuánto tiempo usted lleva aquí? 15 years. 15 años. Since you were a little girl. Desde que eras niña. A little boy. O niño. 5 years since you got saved. 5 años desde que fuiste salvo. 7 years. 7 años. Oh my. Oh. People will give anything. Las personas darían cualquier cosa. They are in Babylon. Yes. Los que están en Babilonia. We're here, we're here this morning. Para escuchar lo que usted está escuchando esta mañana. Amen. Amen. And when you hear it on Sunday, because this is unheard of. This is unheard of in false religion. Esto no se oye en la falsa religión. In false religion, people live as they please. La gente religiosa vive como quiere. You know, in Germany. En Alemania. When we were there, and I know I'm passing my time. Yo sé que me estoy pasando el tiempo. I'm not going to apologize for that. Yo no voy a acusarme ni pedir disculpas. Voy haciendo lo que Dios dice. Martin Luther. Martín Lutero. In the town of Martin Luther. En el pueblo de Martín Lutero. The place where the big reformation started. El lugar donde la reformación aquella grande ocurrió. Where that young priest. Donde aquel joven sacerdote. When they taught. Cuando le dijeron, recant or we're gonna kill you. Renuncia o te vamos a matar. The Pope said, recant. El Papa le dijo, renuncia or you die. O vas a morir. And he said, y él dijo, before the presence of God I stand. Delante de la presencia de Dios me paro. May God have mercy on my soul. Que Dios tenga misericordia de mi alma. But I'm not recanting. Pero yo no renuncio. And God saved him. Y Dios lo salvó. From the hands of those people. Lo guardó de las manos de aquella gente. En una forma milagrosa. But now I'm in Germany. Y ahora yo llego a Alemania. In the same town. Y estoy en la misma aldea. And my cousin or my wife's cousin y los primos de mi esposa me dicen. 90% of everybody here. 90% de los que viven aquí. Are Catholics. Son católicos. I didn't see a single Christian church. No vi ni una iglesia cristiana. Where these giants of God. Donde estos gigantes de Dios. Proclaimed the truth. Proclamaron la verdad. Why? I asked. ¿Por qué? Why? Yo, ¿por qué? Because those people. Porque esa gente. Did not strengthen what they had. No afirmaron lo que le quedaba. They took it for granted. Lo tomaron de balde. Se acostumbraron. And they died. Y se murieron. Most churches in Europe y la mayoría de las iglesias en Europa are being sold están siendo vendidas for hotels y las están cambiando en hoteles clubs en clubs because nobody wants to go to church anymore porque ya nadie quiere ir a los templos. These are the places estos son los lugares where revivals were donde avivamientos ocurrieron. Where God's presence donde la presencia de Dios descendió. Time after time. Tiempo tras tiempo. And these people did not appreciate. Y esta gente no apreciaron. That the old generations that came. Las generaciones antiguas que vinieron. Did not strengthen what they had. No afirmaron lo que quedaba. And they lost. Y lo perdieron. Are you losing it? ¿Lo está perdiendo usted? I better stop right here. Voy a parar ahora.
You know what you need. Usted sabe lo que usted necesita. Thank you, Lord, for your grace.